Hola, hola, mi gente bella, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Yo soy Luis Ángel García y para mí, como siempre, es un placer estar aquí canalizando para ti. Wow, casi tumbo la cámara. El día de hoy vengo con muchas, muchas sorpresas. Hoy vamos a hacer una lectura muy especial porque tengo un nuevo oráculo. Y es el oráculo de los maestros ascendidos de Helen Power. Me llegó este fin de semana, así que hoy decidí estrenarlo en vivo, especialmente para ti. Vamos a hacer la lectura del mes de octubre, que es mi mes de cumpleaños. Quería contarles que cumplo años este viernes. ¡Epa! Así que estamos por aquí, por este lado, pues celebrando la vida. Quiero contarles un poquito lo que ha sido este año para mí. Este año ha sido uno de los años más hermosos de mi vida. No solamente porque saqué mi libro, que ustedes ya lo conocen, que se llama Yo Soy Luis Ángel, de la autodestrucción al autodescubrimiento, que me ha ayudado muchísimo a poder entenderme y conectar conmigo mismo, sino que también he tenido la oportunidad de poder expresarme a través de esta cuenta, de tener ahora 26.000 amigos, de tener todos estos cursos, todas estas personas, todas estas colaboraciones. Ha sido un año increíble en mi vida, ha sido increíble estar caminando por ahí por las calles y que la gente me salude y me diga hola Luis y no sé qué, y de verdad es muy bonito el amor y el sentimiento que recibo de parte de tantos de ustedes, ¿no? Yo les decía que a veces no tengo las palabras para expresar toda la gratitud y todo el amor que siento. Y por esa razón, por gratitud, he creado un curso nuevo. Un curso que se llama Gracias, Amado Universo. Y es un curso que inicia el día de mañana. Es un curso totalmente gratis que yo estoy regalándole a todas las personas que forman parte de mi comunidad, porque yo siento un verdadero compromiso con ustedes, porque yo he aprendido mucho a través de este año, he aprendido a manifestar todas las cosas que soñaba, vivo en el sitio que siempre soñé con vivir, estoy con mi hija que está justamente aquí a 5 pasos. La logré traer de Venezuela, ya ustedes saben pues todo lo que implica eso. Logré reunir a mi familia después de que incluso mis padres estaban separados. Entonces, si bien yo no tuve una vara mágica para obrar dentro de la vida de nadie, logré iluminar un momento de total oscuridad en mi vida. Y en esa iluminación, chicos, sale el libro, los conozco a todos ustedes, empieza mi mensaje a llegar a tantos sitios. Mis padres vuelven, mi hija viene a vivir conmigo, o sea, una cantidad de cambios y de manifestaciones que vinieron en mi vida así, pero especialmente porque yo empecé a conectar conmigo mismo, porque yo me di cuenta. Mi amor, lo que tienes que hacer para inscribirte en el curso, te lo voy a estar contando aquí, mi reina hermosa. Tú vas a ir, yo les voy a mandar hoy al terminar este like, porque no sé cómo mandarles acá el enlace directo. Aunque creo que Luisa estás conectada por allí. Me encantaría si me puedes mandar el enlace. A lo mejor lo puedo copiar porque ahora estoy en vivo y olvidé hacerlo. Pero yo les voy a mandar. Hoy en el día les voy a grabar un videito y usted lo que va a hacer es deslizar. Y eso lo va a llevar a un grupo. Y en ese grupo de Facebook es donde se va a llevar a cabo el curso. Porque este curso es distinto. Lo estoy manejando de otra cosa. Y quiero que todos ustedes estén allí. Pero que quiero volver a donde estaba. Sorry, you know me. Ok, entonces, para mí es demasiado necesario que cada uno de ustedes aprenda a manifestar en su vida, que cumplan sus sueños. Vean, y véanme a mí, chicos, y pueden ir abajo y conocer mi historia y descubrir de dónde vengo. Las personas que han leído mi libro saben de dónde vengo y del sitio súper oscuro. De dónde vengo, yo nunca les he mentido, yo era una persona súper depresiva. Y gracias Luisa, te amo. Ya vamos a mandar el link del grupo, Luisita nos los va a mandar ahorita, para que ustedes vayan y se inscriban ahí. Coño muchachos, ustedes saben que yo padezco de ansiedad. Y
¿cómo manejo yo mi ansiedad? Bueno, voy a crear cursos y todo lo que ustedes quieran acerca de eso. Pero simplemente la solución es conectando con Dios, entendiendo que esa separación que yo siempre he sentido es la que me hace sentir ansioso. Entonces he ido durante todo este año trascendiendo y transformando esa ansiedad, y para mí es demasiado necesario compartir con ustedes toda la gratitud y todo el amor, o por lo menos una parte chiquitica de toda esa gratitud y de todo ese amor que ustedes me han dado siempre a mí, siempre, siempre, siempre. Así que los espero a todos en Gracias Amado Universo, donde van a tener tres clases en vivo conmigo. Vamos a hacer tres meditaciones de gratitud conmigo, todo conmigo. Vamos a tener el grupo cerrado y solo para nosotros durante 3 días para conectar con la ley de la gratitud. No me voy a seguir extendiendo con esto porque si no, no acabo más nunca, ¿no? También te recuerdo que si quieres aprender a amarte, pues tienes mi curso Amándome, que empieza el 28 de octubre, donde durante 7 días este hermoso cuerpo caribeño te acompaña a reconocer las cosas que están pasando dentro de ti y que no te están permitiendo. No importa lo que sea, no importa cómo lo vivas, no importa lo que suceda, no importa el diagnóstico, no importa lo que te digan que tienes, no importa. Lo único que importa es que tú abraces eso y que tú lo conviertas en quien tú quieres. Si tú estás aquí hoy y te sientes de repente un poco depre, un poco ansioso, o no sabes cómo, suéltalo y permite que esto sea un canal, que esto sea un canal de amor. Que estas cartas bellas hoy sean un canal de amor para ti, para que tú puedas conectar con tu mayor bien. Y bueno, ya no voy a seguir hablándoles de esto. Tengo una semana cargada de información. Estén atentos a mis páginas. Voy a estar rifando varios cursos, varias becas para Amándome. Así que manténganse pilas. Pilas, 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 pilas. Porque tú puedes ser el próximo Amado. Y tú sabes que eso en verdad sí que cambia vidas. Bueno, mis amores, como siempre vamos a estar haciendo nuestra cartita del universo. Vamos a estar haciendo el mensaje del universo, Dios y la vida para ti, para este mes de octubre. El mensaje de hoy, el mensaje que vamos a grabar hoy, que por primera vez vamos a estar usando a los maestros ascendidos, que de una le damos las gracias, ¿no? Por usarme como un instrumento, que estuve esperando estas cartas por mucho tiempo. Y hoy veremos cuáles son los maestros que estarán con nosotros en este mes de octubre. Bueno, este mes que acaba de terminar, que termina hoy, que es el mes de septiembre. Fue un mes hermoso, un número 9. Yo soy fan de Andrea Roa, ustedes saben. Y Andrea decía hoy que coño, que septiembre fue un mes del cierre y todos lo vivimos. Ahora, este mes de octubre es un 1 con un 10, no, nuevos comienzos, entonces es una nueva oportunidad, además de mi cumpleaños, que bueno, no saben, pero me encanta cumplir años. Bueno, yo creo que a todo el mundo le gusta cumplir años, no, pero yo lo adoro. Entonces hoy por primera vez en toda mi vida, mis amores, estoy haciendo lo que amo, ya soy quien siempre soñé con ser, y este cumpleaños es muy especial para mí, así que te pido que si quieres pasar esta fecha tan especial conmigo, conectando con la gratitud, pues que te inscribas a mi curso y que estés atento. No tienes que pagar nada, es un regalo mío para ti. Ok, mis hijos, empecemos entonces con nuestra canalización del día de hoy. Wow. Aquí tenemos dos buenos que simplemente saltaron, ¿no? Y entonces ya uno entiende. ¡Oh, my God! Luisa Fernanda. Luisa Fernanda es parte de mi equipo de trabajo y ella sabe mi historia con Jesucristo. Si les cuento mi historia con Jesucristo, será eterno este live, pero es importante para mí saber que Él nos está guiando esta semana y en este curso. El mensaje de Jesucristo, siempre ustedes saben, es el perdón, y ese perdón que está relacionado con el hecho de abrir nuestro corazón y permitir que ese amor que somos y del cual formamos parte sea el que dirija nuestra vida. Este mes de octubre es un mes para que te entregues a la energía de la transmutación, a la energía del hermoso Maestro Jesús. Ay, que en esta primera canalización viene aquí a decirnos que está con nosotros y que este es un mes para que abras tu corazón. Gracias.
Gracias Jesucristo y gracias a todas las personas que les gusta Jesucristo. Gracias a todas las personas católicas, cristianas. ¡Ay, San Francisco de Asís! ¡Lo amo! ¡Oh, my God! Chicos, es la primera vez que hago una lectura con estas cartas, así que esto significa mucho para mí. San Francisco tiene una oración en la que él dice: Dios, úsame como un instrumento de tu amor. Yo no me la sé, ahora no tengo el libro, pero ahí es algo así como que donde haya rencor, yo sea paz, donde haya no sé qué, yo sea amor. O sea, ser un instrumento del amor y que yo les diga, soy un instrumento del amor y que venga él, es una confirmación muy importante para mí. Aparte, este es mi mes del cumpleaños, que también es el día de él, si no me equivoco. ¡Wow! ¡Qué lindo, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo vamos acá. Jesús nos dice, abre tu corazón. Y después viene San Francisco de Asís, como siempre, ¿no? Que no. Después de esa oración hermosa, te entrega a ser un instrumento. Nos dice, sigue a tu corazón. Entonces, abre tu corazón y síguelo. Este mes déjate llevar por tu sabiduría interior. Déjate ser, déjate sentir. Déjate llevar hacia donde tu corazón te quiere llevar. Confía. Nos sale Vishnu, que me encanta, que es un dios que me fascina. ¡Wow! Amo estas cartas. Y este mes nos están hablando los maestros de abrir nuestro corazón, de seguir el camino que esa apertura del corazón nos va a ir presentando y que soltemos nuestra necesidad de confiar, de controlar las vainas y que simplemente confiemos. Confiemos en esa energía hermosa que está ahí para iluminarnos, para cuidarnos y para darnos todo lo que queremos. Este es un mes especial, no solamente porque yo cumplo años, sino que es un mes verdaderamente especial en todos los aspectos. Por cierto, quiero aprovechar esta ocasión para comentarles algo que he estado leyendo mucho por allí en las redes sociales. Sé que algunas personas quizás no sean gratas en algunos sitios. Y este mensaje es especialmente para ellos. Amor, si a ti no te quieren en un sitio, tú no tienes que estar allí. Yo les he contado que desde los 18 años yo viví ahí por alrededor del mundo, por muchos sitios. Y cada uno de esos sitios me dio la oportunidad de reconocer a un Luis Ángel totalmente distinto. Yo soy venezolano, ustedes saben. Viví muchos años en Argentina y desde hace 3 años vivo aquí en Chile. Hay gente que tiene muchos sentimientos encontrados con respecto a Chile y a los chilenos. Yo, en lo personal, los amo. Pero lo que hace que yo ame este país es el cómo yo me siento en este país. Y eso es algo que, si bien Chile me ha dado mucho, yo también he trabajado, ¿no? Porque yo he trabajado mi amor propio. No estén en un sitio donde no los quieren. Yo siempre les hablo de amor propio, de valor, de respeto. El respeto empieza por mí. ¿Por qué vivir habiendo tantos países en el mundo? ¿Por qué tienes que vivir en un sitio donde no te quieren? Amor, peace and love. No permitas que ninguna cosa te baje tu vibración. Es difícil a veces. Se los digo a los que están allí y se sienten invadidos o lo que sea que sientan, porque no sé qué sienten, yo no vivo allí. Pero bueno, si un sitio no te quiere allí, acéptalo con amor. Entiende que tu misión es allí, es hasta allí. Y que ha llegado el tiempo de avanzar. Hay un sitio perfecto para ti, mi amor, donde sí te quieren. Y ve hacia ese sitio. Ya basta de estar rogándole a la gente que te quiera, que te ama, que te acepte. Come on. Acéptate tú, acepta tu proceso y libérate de esas personas que no te quieren y que no te aceptan. Hazlo valorándote tú. Y dándote tú el puesto que te mereces. No estamos obligados a estar en ningún sitio. Así que
y tampoco porque estamos en un sitio estamos obligados a que nos amen, pero siempre podemos elegir movernos si no nos sentimos bien. Yo lo hago, y si yo lo hice, mi amor, tú también lo puedes hacer. Vero, te mando un beso, gracias que estás leyendo mi libro, espero que te ayude mucho, espero que te guste, espero que llegue a tu corazón, y sé que así es. Mucha luz para ti. Continuemos con nuestro mensaje. Bueno, es importante uno hasta transmitir, ¿no? Transmitir tantas cosas que hay que decir. Yo conozco muchas personas. Yo soy inmigrante. Así que sé de qué hablo. Y nada, usted está donde está su corazón. Así que vibre con su corazón. El que no lo quiera, pues que no lo quiera. Cuando te liberas de tus miedos, iluminas el mundo. Es lo que acaba de decir, bebé. No te quieren, te vas. Recuérdate que en todo momento el universo está conspirando a tu favor a través de tus pensamientos. Para recordarte y llevarte exactamente hacia el sitio donde tú debes ir. Ay, me están mandando otra vez a hablar de la ansiedad. Yo les he dicho muchas veces, aunque a mí no me gusta mucho decirlo porque siento que lo hace Vero, que yo he padecido de ansiedad. Eso viene a veces, me visita, pero ahora estoy aprendiendo. Somos amigos, estamos aprendiendo a ser amigos. A veces cuando estamos en esos momentos, ni siquiera lo reconocemos, no sabemos qué coño es, no sabemos cómo llega a nosotros, no entendemos nada. Solamente queremos una cosa y no la manifestamos, tenemos un sueño y no lo tenemos y nos obsesionamos con esas cosas, pero no vamos adentro. ¿Por qué? Porque nos empeñamos en la vibración de ese diagnóstico que nos han dicho que tenemos. Recuérdate que el universo está mandándote guía a través de tu mente. Pero si tú no lo aceptas, si tú no te abres a la energía del universo, si tú no le dices gracias, papá, por este día, si tú no tratas de conectar con eso, es probable que eso no venga. Date la oportunidad de callar a tu mente y de permitirte vibrar en consonancia a los pensamientos que la vida te está brindando, para que tú vayas hacia donde tú quieres ir. Elige el amor. No importa bajo qué situación elige el amor. Qué bello que la señora Cabello Monteverde me escriba eso de que hazme un instrumento de tu paz. Porque ese es justamente el mensaje de una de las cartas que nos sale el día de hoy. Nos están mandando a realinearnos con nuestro corazón, a escucharnos a nosotros mismos, a dejar de ponerlo todo afuera. Que mi amigo, que mi primo, que la pastilla que me tomé, que las drogas, que mi novio, que mi novia, ¿vale? Es momento de hacernos responsables, de escuchar nuestro corazón y de dejar de callar todos los mensajes que la vida nos está mandando con tontería o con comida o con la tele. Vamos a conectar con nosotros mismos, usemos toda la energía que está disponible, mis amores, para conectar con nosotros mismos, con quien nosotros somos, con ese ser que habita dentro de nosotros mismos. Encuentra el verdadero significado y el verdadero crecimiento personal en las cosas que te hacen sentir incómodo. Este mes, al parecer, el mes pasado fue un mes, porque estamos hablando de octubre, perdónenme, el mes pasado fue un mes muy movido, fue un mes donde cada uno de nosotros ha empezado a reconocer un montón de procesos que tenía dentro y dijo, a la mierda, no, goodbye. You know me. Este nuevo mes es una nueva oportunidad, es el mes de octubre, es el mes del cumpleaños de Luisi. Es un uno con un cero, es un inicio total. Entonces, ¿qué nos dice octubre? Bueno, primero nos mandan estos tres papás, estos tres tremendos maestros que son Jesús, San Francisco de Asís y Vishnu, que nos dicen, abre tu corazón al amor, sigue a tu corazón y confía en ese amor. Y luego nos dicen, tus miedos, o mejor dicho, el limpiar tus miedos iluminará el mundo. Permítete que esa limpieza ocurra a través de estar presente, que era lo que yo les decía, escuchar la sutileza
con la que el universo se está comunicando contigo, bebé. El universo se está comunicando contigo. En este mismo momento, con estas cartas, con este mensaje, con esta conversación, el universo se está comunicando contigo, conmigo, con mi hija, con todo lo que está aquí, con la gente que nos está escuchando, con el edificio enfrente y con todo el que vea este video. Entonces, si tú, mi vida, que eres el protagonista de tu vida, estás viviendo en primera persona una enfermedad o un sueño o una felicidad o lo que sea que estés viviendo, bebé, eso está viniendo a ti para mostrarte algo, amor. Permítetelo, permítete experimentar tu vida desde un sitio donde tú te sientas en conformidad contigo mismo, pero también permítete liberar todo el estrés de querer controlar tu vida, porque a la vez de que tu vida se está vibrando y viviendo a través de tu experiencia, no la puedes controlar. Simplemente elige el amor. Es momento de dejar atrás. Hoy es 30 de septiembre del 2019. Y no habrá otro día como hoy, nunca jamás. Es momento de dejar atrás todo lo que ha pasado antes de este día, porque hoy empieza otro nuevo día. Perdón, porque al finalizar este día, enseguida va a empezar otro nuevo día. ¿Qué te dice el universo? Ya es momento de dejar el pasado atrás y simplemente buscar el significado y el aprendizaje en la vaina. ¿Qué fue lo que me enseñó esta huevona? Ay, fue esto. La aprendí. Thank you very much. Es momento de avanzar. No podemos seguir estancados. El mes pasado fue un mes de bastante movimiento y este es un mes de reconocer que todo ese movimiento y que toda esa inconformidad que has experimentado simplemente ha venido a tu vida para mostrarte el verdadero camino que tú debes tomar. Entonces relájate, respira profundo, experimenta tu peo, experimenta tu proceso y permítete aprender a través de esas incomodidades. Sí, Luis, sí, este fin de semana me entró una gripe, aparentemente, sí, la gripe tiene que ver mucho con que no nos estamos permitiendo, con que nos estamos resistiendo a las cosas que nos están pasando, pero por eso tenemos que abrazar nuestra vida y entender que todas las cositas que nos hacen sentir como incómodo lo hacen para darnos un hermoso mensaje de amor. Haciendo mucho frío, les cuento. Mientras más energía e intención tú les pongas a tu fe, esto que estás viendo hoy conmigo es una obra de tu fe, por ejemplo. Mientras más hagas eso, más te liberarás de tus miedos y más libre te sentirás. Yo siempre les digo a mis hijos que estas cartas las están dando durísimo. No salió Jesús, que es el maestro de un curso de milagros, el cual yo estoy ahora empezando a estudiar. Y el curso de milagros nos dice, existen solamente dos sentimientos, el amor o el miedo. Cuando tú no estás en un sentimiento, automáticamente estás en el otro. Jesús nos está diciendo, abre el amor, ha llegado el momento de confiar. Ha llegado el momento de soltar todas las huevonadas, todas las ideas que hemos tenido, que es normal que las tengamos porque nos han traído hasta aquí y hay que darle gracias a eso, pero es momento de soltar. ¿Cómo sueltas? Coloca más energía y más intención y más atención a las cosas que a ti te hacen sentir bien, a las cosas que a ti te hacen sentir cómodo, a las cosas que te generan fe, a las cosas que tú dices, ok, esto en verdad es lo que yo quiero en mi vida. Cuando tú te enfoques en esas vainas, en esa fe en el universo, en programas como este, en libros de autoayuda, en cosas que te conecten con quien tú eres, ahí tú vas a empezar a liberar ese miedo, pero por el simple hecho de que tu atención ya no va a estar en el miedo que tú estás teniendo. La esperanza es el conductor de los milagros, pero si tú no tienes esperanza o fe en las vainas que tú estás aprendiendo, entonces es probable que ninguna de las cosas que has estado aprendiendo llegue. Ha llegado el momento, amor. Ha llegado el momento de confiar. Ha llegado el momento de abrir el corazón. Ha llegado el momento de entregarlo todo. Ha llegado el momento de entregarlo todo. Ya basta de seguir poniendo barreras entre tus sueños y tú. Es como cuando te gusta una persona, por ejemplo, y no se lo dices. ¿Por qué no se lo vas a decir? Coño, si te gusta, díselo. Porque eso te va a dar, el decírselo te va a dar la oportunidad de que te diga coño sí o que te diga coño no. Pero si tú no se lo dices, eso se queda ahí. Mis amores, el universo nos pide, antes de terminar, porque es la séptima, ustedes saben que yo siempre uso siete, nos manda una oración. Y la oración es la siguiente, vamos a ponernos ahí, usted repite conmigo.
tomamos tres respiraciones profundas. Gracias. Y repites conmigo. Gracias, amado universo, por ayudarme a trascender los límites de mis miedos. Gracias por expandir mis percepciones, ya que de esta manera yo puedo ver el más alto bien en todo y todos. Gracias, amado universo, por ayudarme a trascender los límites de mi miedo. Gracias por expandir mis percepciones y así yo puedo ver el más alto bien. Vamos a repetirlo. Gracias, amado universo, por ayudarme a trascender los límites de mi miedo. Gracias por expandir mis percepciones y de esta manera yo puedo ver mi más alto bien. Gracias. Ok, mis hijos, vamos a traducir un poco esto, aunque yo sé que ustedes entienden bastante bien mis canalizaciones. Estábamos hablando acerca de sentir, ¿no? Las cosas que nos pasan, las buenas, las malas, la ansiedad, la depresión, la felicidad, la tristeza, el peo, el conflicto, el drama, lo que sea que te esté pasando, es sentir eso. Y a través de esa sensación de miedo, porque obviamente no es amor esa, dar las gracias y entender que tú puedes escoger sentirte de una manera distinta. Gracias a que esa energía, cuidado hija, gracias a que esa energía te ha dado todo lo que necesitas para trascender tus miedos. Confía, mi amor. A veces es difícil entregarte. Pero marico, a veces nos entregamos a tanta gente en este cuerpito físico, a gente que no vale. ¿Por qué no entregarte a una energía más grande que tú? A una energía que te va a dar todo, bebé. Nadie te puede dar más que Dios. Ha llegado el momento, mi amor. Ha llegado el momento de confiar. Gracias por estar aquí, mis amores. Gracias por los mensajes. He leído gracias como 300 veces y eso me hace sentir muy feliz porque esa es mi palabra favorita. Aquí les dejo, aquí está el grupo de nuestro nuevo curso, que es un regalo mío para ti. Vamos a pasar mi cumpleaños juntos ahí. Por favor, no me hagas esto. Anda y te inscribes. Yo quiero que estés allí. Yo quiero que todas las personas que vean este mensaje estén allí. Yo quiero que todos los seres de luz, que todos los ángeles y que todos hagamos una celebración de mi vida juntos. Me siento agradecido de eso. Yo quiero que estés ahí. Así que me haces el favor, te metes aquí en este link ahora mismo y te inscribes. Y te inscribes para que estemos con Jesús, con San Francisco de Asís, con Vishnu, con Buda, con los ángeles, con los arcángeles, con mi amiga Luisa Fernanda, que además trabaja conmigo, y con un montón de gente que estoy seguro que va a estar allí conectando con la gratitud y ayudándote a ti a estar en gratitud. Te amo, mi amor. Gracias. Feliz inicio de semana. Recuerda también que hoy es lunes. Hoy es día bello, hermoso y precioso para canalizar una semana bella y llena de cosas lindas. Entonces, ya tú sabes, esta semana enfócate en todo lo bello. Estoy muy feliz, creo que este programa salió mucho más bello de lo que pensé que podría ser, y ya eso es mucho, mi amor. Gracias, Dios. Gracias, amado universo, y gracias a ti también. Así que ya sabes, la cita es mañana. Para que empecemos este mes de octubre, mi amor, por todo lo alto, para que pasemos mi cumpleaños juntos y para que vibremos bien alto, para que nosotros, cada uno de nosotros, en un punto estratégico de este mundo que estamos alrededor del mundo entero, iluminemos mañana la pila, iluminemos mañana el mundo con gratitud y hagamos estos tres últimos días míos con 31. ¿Cuántos que tengo yo? 31. Ay, no me acuerdo cuándo tengo, chicos. Nací en el 87. Tengo 31. Hagamos que estos tres últimos días con 31 años sean únicos. Y hagamos que para mí, esta nueva gira al sol con 32 añitos,
pues que sea distinto. Que yo pueda tener un cumpleaños con mis nuevos amigos. Así que nos vemos. ¡Hasta mañana! Gracias, amado universo. ¿Cómo te inscribes? En el link que está aquí. ¿Qué tienes que pagar? No tienes que pagar nada. ¿Ya pagó Dios? Y bueno, y pagó Jesús, y pagó San Francisco, y pagó Vishnu, y pagó Buda. Estamos ready, guys and girls. ¡Mua! Los amo. Chao, 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 chao.